los mexicanos somos buenos, no merecemos tener toda esta bola de bandidos. Empezando por Televisa, Televisa yo le tengo que reclamar. Te voy a platicar una anécdota muy rápidamente. En el 68, no te puedo decir exactamente la fecha, pero en una ocasión que nos golpearon, trajimos a nuestros heridos aquí a Televicentro, pretendiendo que los presentaran Jacobo Zabludovsky y Pedro Ferri Santa Cruz, y lo que hicieron este par de desdichados fue entregarnos a la policía. Entonces fue terrible aquello. Si te estoy contando esto es porque en el 68 yo ya no pude ingresar a las tres culturas. Ya cuando llegué ya no se podía entrar ni salir, por eso lo puedo platicar, por eso estoy vivo, porque a lo mejor me hubiera tocado en esa ocasión. Mira, yo estoy acá porque de verdad estoy convencido de que esto es lo que tenemos que hacer. Ustedes los jóvenes de ahora y nosotros los jóvenes del 68. Yo estoy convencido que esto es el futuro de México. Ya es un futuro presente, ¿eh? De verdad, estoy convencido de que todos nos tenemos que apoyar, nos tenemos que juntar, dar la mano, y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque nuestro país ya no soporta más esto, ¿eh? Ya no soporta más esto, y si ahorita todavía podemos lograr algo, si dejamos pasar más tiempo, estos desdichados se lo van a acabar, ¿eh? De verdad, se van a acabar a nuestro país, y entonces sí va a ser terrible que a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las generaciones del mañana, no les dejemos nada más que una porquería de país, ¿no? A los jóvenes estudiantes yo les diría que no aflojen, que tenemos, porque estamos con ellos, que tenemos que ir adelante. Mira, a mí me duele mucho hablar del 68, pero ya quedó atrás, y tenemos que ver el futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos. Eso es lo que tenemos que hacer.